En el Vicente Calderón, partido de vuelta de los 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey, el Atlético de Madrid recibía al Santandreu con un resultado muy favorable de la ida. Los hombres del Cholo Simeone se habían impuesto 0-4 en el Narcís Sala, pero el conjunto catalán venía con la ilusión de poder dar una alegría a sus aficionados y durante muchos minutos lo consiguieron. Se adelantó el conjunto visitante con este gol que vemos de Carroza. Después del lanzamiento de la falta, llegaba a tocar a lo justo Dani Aranzubia, ese balón golpeaba en la madera y el rechazo lo empujaba al interior de la portería el dorsal número 6. Un Santandreu que conseguía sorprender de esta manera al Atlético de Madrid, un Santandreu que en el primer tramo del partido tuvo más posesión de balón, pero un Santandreu que también se libró de varias ocasiones en las que el Atlético de Madrid estuvo cerca del empate. Una de ellas esta, la de Emiliano Insúa, la llegada del lateral argentino, hoy titular, muchas rotaciones en el conjunto del Cholo Simeone y algunos de los menos habituales que querían aprovechar su oportunidad, como este José María Jiménez, el uruguayo, que conseguía marcar de cabeza, pero el asistente le anulaba el tanto por posición de fuera de juego. Como vemos en la repetición, el gol debería haber subido al marcador, no había posición antirreglamentaria. Esta fue para Adrián y acabó en penalti el futbolista asturiano, que además celebraba su reciente renovación con el conjunto de la Ribera del Manzanares. Con un pelín de fortuna se llevaba ese cuero y acababa siendo derribado por José Miguel Morales, el guardameta del Santandreu, el guardameta que durante gran parte de la noche fue el héroe de su equipo. Eso sí, en este penalti no tuvo ni siquiera que intervenir, la envió directamente fuera Adrián. Consiguió engañar al guardameta, pero ese balón se le fue por encima de la portería. No le gustaba demasiado la primera parte de su equipo al Cholo Simeone, pero lo cierto es que el conjunto rojiblanco generó una gran cantidad de oportunidades de gol, como en esta, fabricada entre Manquillo y Leo Baptistao. Primero golpea al brasileño, saca Morales y el balón que quedaba suelto lo golpeaba muy desviado el lateral derecho canterano del Atlético de Madrid. Un conjunto que lo siguió intentando hasta el tiempo de descanso y en esta ocasión sacó a relucir su calidad Oliver Torres con esa maniobra dentro del área, superando al guardameta, picándola con la pierna izquierda y quedándose muy cerquita de anotar el 1-1. Ahí vemos cómo la pica y es Melo Cortés, el dorsal número 4, el que bajo palos acaba evitando el gol. Más de Oliver asistiendo a Leo Baptistao, el cuero del brasileño que lo sacaba el guardameta. Eso sí, iba a tener una clarísima Adrián en esta incorporación de Manquillo, se quedaba solo y disparaba al centro de la portería y ahí en dos tiempos José Miguel Morales, el guardameta del Santandreu, conseguía evitar el empate del Atlético de Madrid. Ya decíamos que el capitán y guardameta del Santandreu había sido protagonista para bien de su equipo a lo largo del partido. Esta fue la primera de la segunda parte, a balón parado tras el lanzamiento de esquina y con ese remate que sacaba bien el guardameta. Y ojo a esta, porque el Santandreu pudo ponerse 0-2. No había fuera de juego de Francis Ferrón y el dorsal número 14, que había salido en la segunda mitad, no es capaz de acertar con la portería cuando solo tenía que batir a Dani Aranzubia. Se había quedado en el mano a mano con el guardameta. Salió Gavi, le metió el Cholo Simeone en el terreno de juego y el Atlético de Madrid, que iba a conseguir el tanto del empate en las botas de este chaval de Héctor Hernández, 18 años, en su debut con el primer equipo, en su debut en el Vicente Calderón. Primer balón que tocaba, llevaba un minuto sobre el terreno de juego y la empujaba después de esa gran asistencia de Adrián para empatar a uno el encuentro. El rostro de felicidad y el chaval todavía en edad juvenil, y aprovechaba la oportunidad del Cholo Simeone para anotar el tanto del empate ante un Santandreu que había resistido durante muchos minutos, pero que se vino abajo en la recta final del partido. Ahí vemos cómo incluso se llegó a besar el escudo un Héctor Hernández, al que vimos muy emocionado el Atlético de Madrid. Como decíamos, después del empate se fue de forma decidida a buscar la victoria, y aquí de nuevo Héctor Hernández,
conseguía conectar ese cabezazo, ese testarazo, aunque en este caso enviaba la pelota desviada a la derecha de la portería. Y en la última del encuentro iba a llegar el tanto de la victoria del Atlético de Madrid. Falta que bota Gaby, balón que peina de cabeza Toby Alderweireld. En el 93, en el último minuto de añadido, se estrenaba como goleador con la camiseta del Atlético de Madrid el internacional belga, el ex del Ajax, peinando ese balón que venía perfecto, servido por Gabriel Fernández Arenas, y que servía para que el Atlético de Madrid hiciese el 2-1. El conjunto rojiblanco estará en los octavos de final.